Començarem la xerrada d'economia feminista, propostes des de l'economia feminista, amb la professora Cristina Carrasco, eh, que és professora titular del Departament de Teoria Econòmica de l'UB i que té diversos treballs de recerca i investigació sobre gènere i treball, eh, i en general sobre economia i dona, i és membre de, del grup feminista Cala Dona. tres meses comenzar la charrada muchas gracias bien a ver vamos a hablar de economía feminista y os voy a intentar explicar de qué va esto de economía feminista porque como habitualmente esto no se explica en ninguna parte y menos en una facultad de económicas pues entonces en general no tenemos por qué saber ¿no? qué es esto de la economía feminista antes de eso, me gustaría comenzar con una idea que nos va a aparecer ¿no? en, la, en la charla o en el debate, y que es una idea más genérica, no es solo de economía feminista, pero que también en los conceptos que veamos, en las relaciones que veamos, nos va a aparecer. Y es la idea de lo que podríamos llamar el falso universal. Es decir, que la universalidad es una trampa. digámoslo así, no? qué quiere decir esto? a ver, nosotros podemos ver que nuestras sociedades están <coughs> atravesadas por distintas categorías. no? tenemos, pues, la clase social, tenemos el sexo, género, tenemos las etnias, las razas, etc. y esto divide a la sociedad en grupos, simplificando, podemos decir, que divide en dos grupos que son generalmente los fundamentales, ¿no? Podemos hablar de ricos y pobres, podemos hablar de hombres y mujeres, podemos hablar de blancos y negros, etc. ¿no? Simplifico porque es, la cosa es mucho más compleja. Esto mmm, no es una división neutra, sino que estas divisiones se hacen en base a que uno de los grupos tiene poder y los otros no tienen poder. No es lo mismo que decir los altos y los bajos, los de jersey rojo y los de jersey verde, ¿no? No, no es lo mismo en este mundo ser un hombre rico, blanco, de Europa Occidental, y si me apuráis, heterosexual, que hablar de una mujer pobre, negra, del África subhariana, y si me apuráis, pues lesbiana. ¿no? Es decir, el poder que tiene uno u otra en este mundo no tiene nada que ver. Pero entonces, además, el, mundo, el grupo, digamos, que tiene poder es... El que ha elaborado el lenguaje, el que ha elaborado las teorías, el que ha elaborado la concepción del mundo. El que ha elaborado el simbólico. Y por ejemplo, pues el lenguaje desde nosotras es un lenguaje muy masculino y ya lo veremos, pero por ejemplo, cuando se habló de sufragio universal fue cuando todos los hombres ricos y pobres consiguieron derecho a voto. Las mujeres no teníamos derecho a voto y se hablaba de un sufragio universal era un universo masculino bien con lo cual bajo esta concepción del mundo bajo esta mirada del grupo de poder los el resto de los grupos quedan invisibilizados y se asume que aquello que dice el grupo de poder se generaliza a toda la sociedad es decir lo que elabora lo que piensa un determinado grupo social aparece como el pensamiento universal. Y en este sentido digo que tengamos cuidado porque ese universo es una trampa, ¿no? No es verdad que sea universal. Y esta, esta idea nos va a ir apareciendo aquí en lo que voy a ir contando. Bien, dicho esto, a ver, esto de economía feminista, hago tres minutos de un breve... Resumen histórico, porque si no parece que fuera algo que nos hemos inventado ahora, ¿no? Ahora que las mujeres, las feministas, no. Esto desde la economía surge casi en paralelo con el pensamiento económico y el pensamiento económico, digamos, el escrito, ¿no? Pensamiento económico ya había antes, pero el que se considera oficialmente académico, comienza a finales del siglo XVIII. Y en paralelo hay mujeres que están discutiendo con los grandes clásicos pensadores, ¿no? Desde el primero, Adam Smith, ya hay mujeres que le están discutiendo todas sus teorías. Y las mujeres en el siglo XVIII y XIX y principios del XX están discutiendo temas, seguramente con otra mirada, pero temas que hoy siguen estando muy presentes. Por ejemplo, discuten el derecho al trabajo mercantil, ¿no? que los hombres durante el siglo XIX tienen una doble moral, porque por una parte dicen que las mujeres no participen del mercado laboral y se dediquen a la casa, pero por otra parte las mujeres pobres están obligadas a salir a trabajar a las empresas en unas condiciones muy precarias. ¿no? Y entonces se discute esto y cuando se discute las mujeres dicen es que es un derecho personal individual. Y es un tema que hoy seguimos discutiendo, porque hoy todavía vemos cuando hay conflicto en las empresas, etcétera, las primeras que salen, las primeras que tienen jornada a tiempo parcial, siguen siendo las mujeres. No se considera el empleo como un derecho individual, independiente de la vida y del hogar que tú hayas formado. ¿no? Los hombres decían: ¿Y para qué queréis ir a trabajar? Hay mujeres que con una sensatez aplastante dicen, pues lo mismo que vosotros, ¿no? Para mantenernos nosotras y nuestros hijos y no tener que ser dependientes, ¿no? Se discute también el salario. El salario, siglo XVIII y XIX, el salario de las mujeres era un 20% del salario masculino. Hoy es alrededor de un 80%, ¿no? Seguimos sin igualdad salarial. Pero en ese tiempo era un 20%. Por tanto, las mujeres hay un debate profundo de por qué ellas están ganando un 20% del salario masculino. <coughs> Se discute también, hay mujeres que ya plantean que el trabajo doméstico también es un trabajo y por qué esto no está reconocido como trabajo, ¿no? Cosa que ningún economista, ni clásico ni actual, ha reconocido como trabajo. Se discute, pues también, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, ¿no? que esto tampoco en ese momento ningún economista lo nombra, etcétera, ¿no? Todos estos debates, y tenemos mujeres muy reconocidas que se han empezado a recuperar en las últimas décadas, muy reconocidas que están debatiendo los derechos laborales y todos los derechos de la mujer. Bien, después, todo esto naturalmente coincide con todo lo que se conoce como la primera ola del feminismo, donde las mujeres, ya recordemos, están debatiendo todos sus derechos, ¿no? Fijaros que aquí, claro, podríamos decir, ¿cómo es que, que todo esto no nos ha llegado, que todo esto ha quedado invisibilizado? Yo aquí creo una cosa que también es más genérica: cuando hay un pensamiento potente, generalmente, en vez de discutirlo, cuando estás, digamos, al otro lado, en vez de discutirlo, es más fácil despreciarlo, ignorarlo y salir por otro lado. Esto yo creo que pasó con el marxismo a finales del XIX. La economía no entra a discutir, sino crea una economía distinta que no lo considera y se va por otro lado. No entra en debate. ¿no? Yo creo que con el pensamiento feminista ha pasado lo mismo. El pensamiento feminista es un pensamiento muy potente que ha puesto en cuestión el patriarcado. Y esto el patriarcado no ha entrado a discutirlo, ¿no? sino que se ha desviado. Yo creo que del siglo XIX mmm, hay... Dos grandes movimientos sociales, potentes tanto en la práctica como en la teoría, que fueron el movimiento obrero y el movimiento feminista. Pero fijaros la gran diferencia de cómo nos han llegado. El movimiento obrero nos ha llegado como un movimiento con épica. Todos y todas nos hemos a veces emocionado viendo a los obreros del siglo XIX, puño en alto, cantando a la Internacional por las calles de París, ¿no? Y en cambio, ¿cómo nos ha llegado el movimiento feminista del siglo XIX? Como cuatro locas sufragistas que gritaban en las esquinas, ¿no? Y los maridos iban a buscarlas porque se las llevaban presas. Claro, esto ha sido el desprestigio de todo lo que era la teoría del movimiento feminista. Bien, continuando con la historia de la, de la economía feminista, pues ya en el siglo XX, junto, coincidiendo con la segunda ola del feminismo, pues a partir de los años 50, 60, se crea todo un debate. Recordemos que son años de recuperación del marxismo renovado, ¿no? y entonces hay todo un debate entre feminismo y marxismo sobre el trabajo doméstico. Y aquí comienza de nuevo un debate muy fuerte desde la economía que después se va ampliando ¿no? a otras temáticas y. Esto de llamarlo economía feminista, pues más o menos viene de principios de los años 90. Pero hunde sus raíces, como digo, en el siglo XVIII y XIX, y es toda una historia que vamos recuperando y que vamos construyendo y reconstruyendo. Entonces, para hacer así un pequeño resumen de qué quiere decir esto de economía feminista actualmente, yo diría que son tres ideas básicas. La primera idea es que la economía feminista ha roto las fronteras estrechas que tiene la economía oficial y no oficial, es decir, nuestros compañeros de economía crítica también, ¿no?, que es lo que debatimos constantemente, excepto la economía ecológica. Romper las fronteras significa, a ver, la economía, sus fronteras pasan solo por el mercado, la economía es la economía de mercado, ¿no?, y de mercado capitalista, ¿no? El mercado como tal existe desde el trueque, ¿no? el mercado que conocemos hoy. Entonces la economía se cierra dentro del mercado y todo lo que está fuera del mercado no es economía. ¿no? Ahí está su objeto de estudio. Pero la economía feminista ha roto estas fronteras y ha dicho hay más trabajos que solo el trabajo de mercado. Y las personas, hombres y mujeres y la sociedad entera Requiere y necesita para la subsistencia otros trabajos que no son solo el trabajo de mercado. Por tanto, tú no puedes considerar solo el mercado porque entonces estás haciendo un sesgo que no te permite analizar toda la sociedad. Creemos que básicamente funcionamos con tres tipos de trabajos, ¿no? El trabajo de mercado, llamemos. El trabajo llamemos doméstico y de cuidados que se desarrolla en los hogares sin remuneración, y lo que podemos llamar trabajo de acción ciudadana, donde en realidad todo lo que llamamos de alguna manera trabajos voluntarios, ¿no? que se hacen fuera del hogar pero sin remuneración. Ciñéndonos a los dos primeros, claro, esto de romper, digamos, estas fronteras ha permitido tener una visión absolutamente distinta, es decir, no es ahora vamos a agregar a las mujeres. No es vamos a seguir estudiando, por ejemplo, el mercado laboral y ahora metemos aquí los datos de las mujeres. No es vamos a mirar las estadísticas que tenemos y ahora las separamos por sexo. No, no es eso. Es que si yo rompo las fronteras y miro la sociedad incluyendo todos estos otros trabajos, me cambia la visión de todo. Me cambia la visión de las estadísticas. Me cambia la visión de las políticas. Me cambia, fijaros, porque la idea es que en este mundo hombres y mujeres estamos situados de manera distinta, ¿no? A los hombres se les ha asignado el trabajo de mercado, a las mujeres el trabajo doméstico, y esto en el simbólico no ha cambiado. Que muchos hombres, algunos hombres o varios hombres, cada vez participen más en el trabajo doméstico y que muchas mujeres estén en el mercado laboral no ha cambiado las responsabilidades básicas de cada uno, sobre todo en el simbólico que tenemos, ¿no? Por tanto, si estamos situados de manera distinta, las políticas pueden afectarnos de manera distinta. No hay el universal que decía antes, no son neutras. Y ahora no es el momento, pero os podría comentar, por ejemplo, cómo hemos estudiado muchos de los impuestos que tenemos. Un impuesto a todos igual, no mentira, el impuesto te afecta según cómo estás situado en la sociedad. Y hay impuestos que nos afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Mm? Y en cambio se dice que esto es neutro, que esto es universal. Las políticas de empleo que se hacen generalmente se consideran neutras. No, no afectan de manera igual a hombres y mujeres porque estamos situados de manera distinta. ¿no? Entonces aquí podemos empezar a analizar todas las estadísticas, todas las políticas para ver cómo nos afectan de manera diferente. Bien, esto también nos permite ver desigualdades económicas importantes entre hombres y mujeres. Porque ahora tengo ya no es solo los salarios, ¿no? que son diferentes, sino que es el hecho de todo lo que significa el tiempo y energías que tenemos que dedicar al otro trabajo fundamental para la existencia, pues este tiempo no lo puedo dedicar al mercado. Y esto, y sobre todo después ya particularmente, por ejemplo, en los hogares monomarentales donde hay mujeres con niños pequeños, esto está creando lo que llamamos una pobreza específica de las mujeres, es decir, hombres y mujeres, podemos ser pobres por razones genéricas y después hay razones específicas que agudizan las situaciones y la pobreza de las mujeres. Por otra parte, el haber ampliado las fronteras también nos permite discutir la idea de igualdad, porque si nos fijamos, aunque muchas veces no se diga, se considera que tenemos que ser iguales en el mundo público. Es decir, fijaros cuando se hacen políticas de igualdad o indicadores de igualdad, lo que se está mirando es cuántas mujeres diputadas hay ahora, cuántas senadoras, cuántas directivas, cuántas. Es decir, cuántas mujeres estamos pareciéndonos a los hombres en el mundo público. Nunca hemos visto, o habitualmente no hemos visto, estadísticas de igualdad que nos digan cuántos hombres ahora planchan en casa o cuántos hombres ahora se hacen cargo de los abuelos o las abuelas en casa. Estas estadísticas no aparecen. Serían también estadísticas de igualdad, ¿no? Pero como este mundo no se considera, este mundo oculto no se considera, solo se consideran las estadísticas en el mercado. Claro, esto nos lleva a pensar que a ver una cosa sería plantearnos como mujeres, ¿nos interesa igualarnos a los hombres en esa forma de actuar y de vivir? Esta sería una pregunta que seguramente diríamos que no. Pero otra cosa es que ese mundo masculino tampoco es generalizable. Es decir, si todas las mujeres y todos los hombres saliéramos al mercado con esa libertad de acción, de tiempo y de dedicación, ¿quién se haría cargo de todo lo que hay que cuidar y hacer en el hogar? Y ya no digo el planchar, coser, que esto es lo menos, ¿no? Es los trabajos de cuidados directos. ¿vale? Bien, la segunda idea, hemos roto las fronteras, ¿no? Entonces, claro, cuando ya este velo mercantil se nos cae y empezamos a ver el mundo amplio como realmente funciona, empezamos a descubrir que aquí hay hogares, comunidades, redes, etcétera que están creando todo este mundo donde nos educamos, donde nos criamos, donde nos cuidan desde la niñez hasta la vejez, ¿no? Todo este mundo de redes fundamentalmente femeninas, madres, abuelas, hijas, vecinas, amigas que se hacen cargo de todo esto que hay que hacer desde los hogares. Y aquí hemos, digamos entre comillas, descubierto lo que llamamos el trabajo de cuidados, ¿no? Descubierto en el sentido que hemos ido reflexionando sobre ello. ¿no? Y en esto, por ejemplo, el grupo donde yo pertenezco en Caladona, que es un grupo que se llama Donas y Trabals, pues es uno de los temas ¿no? que más se ha reflexionado desde el movimiento feminista. Y si me permitís, pues comento tres o cuatro cosas que nos parecen importantes de este trabajo de cuidados. ¿no? En primer lugar, Mm, fijaros que este trabajo existe desde que las personas somos personas. Es decir, siempre, siempre, siempre ha existido desde los grupos más primitivos un trabajo que lo podemos llamar de subsistencia, ¿no? que es el trabajo directo de cuidado de la gente, que ha ido cambiando de características, de formas a nivel que, en el momento que las economías han ido variando, ¿no? las economías más primitivas de caza y recolección, las sociedades feudales, etcétera A medida que la historia ha ido evolucionando y que las sociedades han ido variando, este trabajo siempre ha existido con características distintas. Es lo que hoy llamaríamos el trabajo doméstico de cuidado, que a lo mejor en la sociedad feudal además incluía el cuidado de animales, etc. ¿no? Y hacían unas cosas que nosotros hoy hacemos y que antes no se incorporaban o al revés. Este trabajo existió siempre. Y este trabajo ha estado acompañado a veces por otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, pues trabajo más campesinos en la época feudal, trabajo asalariado en la época capitalista, etcétera. Pero el trabajo fundamental que nos ha permitido ir subsistiendo es este trabajo que hoy llamamos de eh, doméstico y de cuidado. Y sin embargo es un trabajo absolutamente hoy devaluado. Fijaros que la economía ni siquiera lo considera, no, y, y generalmente no lo llamamos ni siquiera trabajo, no. Es como si tuviera una categoría inferior. Y esto cuando nos ponemos a pensar por qué es un trabajo devaluado, la verdad es que razones prácticamente no encontramos, no, y podemos discutirlo después, pero razones reales. Casi no hay, a veces uno dice, bueno, porque no ganas dinero, esto es verdad, no ganas dinero, pero hay trabajos en nuestras sociedades que tienen mucho prestigio y que no tienen un salario, como el presidente de la Bolsa de Barcelona, por ejemplo, ¿no? No es un trabajo asalariado y no me vas a decir que no tiene prestigio ser presidente de la Bolsa de Barcelona. Y en cambio, hacer el trabajo doméstico no tiene ningún prestigio, ¿no? Claro, en una sociedad patriarcal en el fondo, lo que no tiene prestigio, o sea, lo que está devaluado es ser mujer. Y por tanto, cualquier actividad relacionada o que se relacione con las mujeres o que se le asigne a las mujeres va a quedar devaluada. Porque Carlos Marx y los marxistas, cuando desarrollaron su concepto de plusvalía, tampoco incorporaron estas necesidades de este trabajo. Solo consideran el trabajo de mercantil. Tampoco tienen en cuenta que para la reproducción, y cuando ellos hablaban de la reproducción, no tienen en cuenta este trabajo. Y solo os doy un dato, hoy, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? no mías, hoy en Cataluña y en toda España, a este trabajo la sociedad le está dedicando más horas que al trabajo asalariado. No hoy en momento de crisis, ¿no? De, desde el año 2000 en adelante. Es decir, es un trabajo que hoy requiere más tiempo que el trabajo asalariado, y sin embargo... Los economistas no lo han tenido en cuenta cuando hablaban de reproducción. ¿no? Y Carlos Marx tampoco lo tuvo en cuenta. Y fijaros una cosa, Carlos Marx, los marxistas dicen, claro, este trabajo reproduce la fuerza de trabajo, ¿no? Es el trabajo que va a reproducir una mercancía que es la fuerza de trabajo. Si devaluamos este trabajo, también estamos devaluando su producto. Es decir, nosotros mismos estamos devaluando. El valor que tiene la fuerza de trabajo, ¿no? Lo digo porque a lo mejor tenemos que discutir un poco más estas cosas para realmente darles valor. Bien, es un trabajo, a ver, que a veces se hace como una identidad femenina con este trabajo, ¿no? Y de esto quisiéramos escapar, es decir, lo que a veces se habla de la mística del cuidado, ¿no? no queremos hablar de la mística del cuidado. El cuidado puede ter, tener cualquier característica. El cuidar una persona puede ser algo agradable, puede ser algo horroroso, puede ser algo elegido, puede ser algo obligado, es decir, puede tener cualquier característica, ¿no? Por tanto, no hablemos de la mística del cuidado, No, no necesariamente es agradable. Cuidar generalmente muchas veces es obligatorio. Lo que sí es absolutamente necesario y universal, es decir, todos y todas somos interdependientes, no existe la independencia, ¿Eh? esto que a veces, no, yo soy muy independiente, no. Vivimos en una sociedad y todos somos interdependientes. En momentos de nuestra vida con dependencias más críticas, sobre todo al inicio y al final, ¿no? Cuando eres un bebé, si no te cuidan, te mueres, cuando eres muy mayor y con alguna enfermedad crónica, lo mismo. Y a veces en momentos, de, digamos centrales de la vida, no es decir, en cada momento de la vida pasamos por distintos tipos de dependencia, pero dependencias afectivas, emocionales las tenemos siempre, todos y todas, no es decir, somos interdependientes en muchos tipos de dependencia, con lo cual quiere decir que todos y todas requerimos cuidados, a veces más, a veces menos. Esto qué quiero decir con esto, que la sociedad en general requiere. Muchísimos cuidados. Y por tanto no es un tema de mujeres, es un tema político y social de primer orden. ¿Cómo cuidamos a la población? Y esto no hay ningún partido que lo tenga como primer punto en su agenda. ¿Cómo cuidamos a la población? Claro, el cuidado, gestionar el cuidado, es un tema que crea mucha tensión. Y las mujeres lo sabemos porque lo vivimos en casa. La tensión que crea, ¿no? El organizar y el gestionar el cuidado. Y esto a la sociedad le ha ido muy bien desplazarlo a los hogares, porque entonces en las tensiones que crea no se asumen colectivamente ni políticamente, se desplazan a los hogares y que lo asuman las mujeres. Y esto a la sociedad le sale mucho más barato en coste económico y en coste de gestión. Y yo creo que este es un tema, es un desafío que tenemos por delante. El cuidado de la, de la población es un tema social y político. ¿eh? Vamos a ver cómo lo desplazamos desde los hogares a... Eh, al, al centro de la sociedad. Otro elemento, otro elemento del cuidado es tiene que ver con lo que podríamos decir el objetivo final, ¿no? Y es un poco lo que estoy diciendo. El objetivo de todo este trabajo que se hace en el hogar naturalmente que no es el beneficio como el objetivo del trabajo mercantil. ¿no? El objetivo es el bien vivir o el buen vivir que dicen en Latinoamérica, ¿no? el cuidado de las personas, es que las personas tengamos una mejor calidad de vida. En cambio, el objetivo del trabajo de mercado es sencillamente el beneficio. ¿no? Y aquí es donde tenemos que hacer esta ruptura tan grande. Bien, tenemos entonces... La primera idea, ¿no? que era romper las fronteras. La segunda idea, esto nos ha permitido analizar otra serie de elementos y analizar en particular esto del cuidado. Y la tercera idea es que esto que se está planteando desde la economía feminista es una idea transformadora, es una idea rupturista. Porque como dije antes, no estamos diciendo a lo que tenemos agreguemos las mujeres. No, estamos diciendo vamos a cambiar la mirada y... En vez de tener como objetivo como centro el beneficio, el ganar, etcétera, vamos a girar la tortilla y vamos a hablar de que el objetivo tendrían que ser las personas. En esta idea, a ver, me gustaría hacer una referencia a la economía ecológica, porque tenemos muchos puntos de encuentro con la economía ecológica, pero tenemos algún punto de desencuentro. Yo creo que cada vez menos, ¿no? Que cada vez nos hemos ido acercando más. La economía ecológica plantea, y por ejemplo Joan Martínez Alier, que es uno de los economistas de referencia o Enrique Tello, ¿no? economistas ecológicos de referencia, ellos plantean que la economía tiene tres niveles, que el nivel más alto es la economía financiera, que esta economía financiera, bueno, es de lo que se ha estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? que lo que hace es endeudar, crear préstamos, endeudar el futuro de alguna manera. Y en el fondo, mmm, bueno, los bancos se van endeudando y ya veremos si pueden pagar o no, que es el lío que tenemos ahora. Después viene el segundo nivel que ellos le llaman la economía real, ¿no? Que sería la producción, la economía productiva. Claro, si esta economía productiva... El PIB va aumentando, se podrán pagar las deudas a futuro que teníamos de la economía financiera. Pero por otro lado, también los, los ecologistas entonces dicen, bueno, pero este PIB también tiene unos límites. ¿Por qué? Porque tenemos el tercer nivel. Y el tercer nivel ellos le llaman la economía real real, ¿no? Que sería el nicho ecológico ¿no? del cual vivimos y donde tenemos aquí todo un intercambio de energías, eh, etc. Entonces ellos plantean estos tres niveles y las relaciones en estos tres niveles. Claro, nosotros decimos aquí falta, falta un cuarto nivel, que es este nivel de toda esta economía no mercantil que he estado señalando, ¿no? Y que en este esquema a lo mejor lo podríamos poner debajo de la real, que sería real, 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 a lo mejor, ¿no? Entonces tendríamos la financiera, la productiva, esta otra, llamémosle economía del cuidado, y después el nicho ecológico en que nos aguanta a todos, ¿no? Claro, este nicho ecológico tiene interrelaciones tanto con la economía del cuidado como con la economía productiva, porque nosotros también consumimos, ¿no? Pero después la economía productiva y la del cuidado tienen unas relaciones fuertísimas. Si no fuera por la economía del cuidado el mercado no podría existir. ¿Os habéis planteado esto alguna vez? Es decir, estamos entregando la fuerza de trabajo el mercado no es capaz, el sistema capitalista no es capaz de reproducir su propia fuerza de trabajo. No tiene medios para reproducirla. Y la manda a una economía donde él no la va a remunerar. Que entonces le entregamos una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste. Pensar por un momento. Si el sistema capitalista tuviera que reproducir su propia fuerza de trabajo, qué salarios deberíamos ganar todos y todas. Es decir, eso significaría que con los salarios se reproduce la fuerza de trabajo y nos reproducimos toda la sociedad. Eso significaría que hombres y mujeres cobramos un salario, nos vamos a casa, nos cruzamos de brazos y con esos salarios nos alcanza a toda la sociedad para pagarlo todo, ¿no? Que nos laven, que nos cocinen, que nos limpien, que nos cuiden a las criaturas, que nos cuiden a las personas mayores, etcétera, etcétera. O sea, el otro trabajo no existiría si la economía de mercado es capaz de pagar toda la reproducción. Claro, ¿qué salarios deberíamos ganar para que eso funcionara así? Es que el sistema quiebra en una semana, ¿no? No tiene capacidad de pagar la reproducción de la fuerza de trabajo. Miremoslo de otra manera. Todos los que, los y las que tenéis hijos... Cuando nace la criatura, cuántas horas hay que dedicarle? Las 24 horas, ¿no? Después, más adelante, a lo mejor 23, después 22, después un poco menos, pero bueno, sigue creciendo y seguimos. Hay una parte que viene del salario y después un montón de horas que agregamos en casa, ¿no? Antes a los 14 salían a trabajar, después a los 18, hoy a los 30 estáis todavía medio dependientes porque no encontráis trabajo y estáis haciendo, pues, el segundo máster. Todas estas horas de trabajo que ha significado reproducir toda esta fuerza de trabajo, cuando encontráis un trabajo, ¿cuánto os pagan ahora? Imaginémonos que encontráis un trabajo jornada completa. Si tenéis estudios superiores, ¿qué? ¿1.200, 1.300? ¿Está pagando el mercado esos 30 años, esos 20 años de trabajo del hogar que hubo necesidad para que os pudierais reproducir generacionalmente? No paga nada. Con lo cual, fijaros, el mercado depende de toda esta economía y por eso es que aquí hay un interés en no nombrarla, en invisibilizarla. Y aquí es lo que tenemos que tener claro que el patriarcado está siendo cómplice de esta invisibilización. Y por tanto, realmente, si vamos contra la economía esta capitalista de mercado, tenemos que tener claro que tenemos que considerar la otra que es la que está aguantando esta economía, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a limar todas las durezas del patriarcado porque si no no nos vamos a poner de acuerdo porque si no el patriarca el sistema capitalista utiliza y sabe utilizar estas digamos divergencias no este, esta ruptura entre hombres y mujeres para eh, aprovecharse de toda esta fuerza de trabajo barata bien por tanto para ir acabando ya yo diría que aquí tenemos una serie de, eh, de desafíos. Desafíos, a ver, si nosotros pensamos en los efectos de la crisis, que son muchos, pero si tenemos esta visión que os he intentado transmitir, pues también tendríamos que ver que los efectos de la crisis, hay efectos que nos digamos que nos van a afectar a hombres y mujeres más o menos por igual, pero que hay consecuencias que van a afectar mucho más y que están afectando mucho más a las mujeres. Es decir, todo lo que sea gasto social afecta fundamentalmente a las mujeres porque es restricción de sistemas de cuidados sociales, ¿no? Digamos residencias que ya no se hacen, centros de día, guarderías, etcétera, etcétera. Todo eso es un nuevo trabajo que vuelve al hogar y que eso fundamentalmente lo realizan las mujeres. Todo lo, digamos, el paro, sea masculino o femenino, es dramático y afecta a los ingresos del hogar. Cada vez que en el hogar hay menos ingresos, eso normalmente aumenta el trabajo de las mujeres. Y después hay un efecto que cada vez lo estamos viendo más, que es el incremento de la violencia contra las mujeres en el hogar. Claro, cuando falta el dinero, cuando hay paro, cuando las situaciones se ponen mucho más dramáticas, conflictivas, tensas en los hogares, esto normalmente tiende a aumentar la violencia contra los más débiles, que son mujeres y niños, ¿no? Hay un dato que nos dice que este año se han reducido los divorcios en Cataluña en un 25% aproximadamente, ¿no? Claro, eso no quiere decir que ahora nos queremos más, eso quiere decir sencillamente que la gente no se puede separar porque no tiene dinero. Entonces, claro, seguir conviviendo con alguien que tú no quieres convivir, esto crea unas tensiones enormes, ¿no? Y esto aumenta la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, yo creo que aquí, cada vez que busquemos, intentemos mirar, ¿no? Salidas a la crisis, cosas que vamos a discutir, yo diría... Intentemos alejarnos del universal primero, o sea, las cosas, las, las salidas no son universales. Siempre pensemos que el mundo está formado por hombres y mujeres que estamos situados de manera distinta y que estamos haciendo y que existen trabajos distintos en esta sociedad. Pensemos con esta visión y yo creo que a veces las políticas que planteamos van a variar. Pensemos con esta visión, intentemos y yo creo que esto sí que es un desafío fuerte que tenemos de intentar buscar todos los puntos de encuentro y de complicidades. Es decir, yo creo que con la economía ecológica cada vez vamos intentando buscar estos puntos de encuentro y ya no nos separamos tanto, pero yo creo que el patriarcado sigue estando muy vigente y nos afecta a hombres y mujeres. ¿no? Y si esto nos separa. Yo creo que aquí tenemos que tener claro qué es, cuáles son los elementos capitalistas y cuáles son los elementos patriarcales y dónde nos tenemos que unir, que es donde nos quieren desunir. ¿no? Bueno, digo esto para que tengamos una idea de lo que planteamos desde la economía feminista, y ahora pues si queréis podemos hacer un diálogo, un debate o lo que queráis. ¿no? Muchas gracias. Hola. Mi nombre es Elsa y tenía alguna bueno, pregunta o reflexión, porque cuando hablabas de la gente de economía ecológica ¿no? y las diferencias, bueno, a mí me parece como que el feminismo son como unas gafas, yo digo que me pongo las gafas violetas para mirar la desigualdad, ¿no? pero que, que te puedes poner otras. ¿no? Y que yo creo que cuando hablas de las cosas que considera o no considera el sistema y nosotros que estamos dentro, ¿no? qué es lo que valoramos y qué se valora o qué no se valora. Pienso también en, en todas esas actividades que soportan la vida, ¿no? En la agricultura, en la ganadería eh, y que todo eso también, en toda la actividad manual que muchas veces está mucho más denostada que actividades de, pues no sé, que, que no ayudan a sujetar la vida, ¿no? O sea, que, que yo esté sentada en una oficina, eh, cobre más dinero que una persona que está, pues no sé, cultivando la comida que yo me como, me parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? Y que, y eso serían otras gafas, que yo creo que son a lo mejor las que se pone mucha de la gente de economía ecológica a la hora de mirar lo, los flujos de materiales o de energía y decir, bueno, ¿cómo es el medio que nos sujeta? Y bueno, no, no sé, pero que cuando te oí hablar y decías esas diferencias, yo creo que son, es un poco lo mismo, ¿no? Es como mirar esas desigualdades o ese poco reconocimiento a lo que sujeta la vida que otras maneras más más inclusivas hacen, ¿no? sea desde la ecología, sea desde el feminismo, no sé. Cuando planteabas esas diferencias, bueno, a mí me parece que no está tan lejos nada, ¿no? Y deseablemente no debería estarlo. Después podemos hacer el contexto esto porque es una pregunta directa, ¿no? Después podemos hacer un debate. A ver, yo creo que dentro del ecologismo, como el feminismo, como todos los ismos, hay un abanico de posiciones y afortunadamente es así porque esto nos permite ir debatiendo y avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos debates con algunos ecologistas, pues ellos te dicen el planeta es lo primero, porque sin planeta no hay nada que hacer, con lo cual tenemos que establecer prioridades, ¿no? Claro, nosotros decimos que no, que aquí no hay prioridades, porque yo me puedo imaginar un planeta de esclavos ecológicamente sostenible. O sea, si cinco familias se apoderan de las armas nucleares y nos esclavizan a todos y a todas, pues claro, como los únicos que van a consumir son aquellas cinco familias, esto es ecológicamente absolutamente sostenible. Y claro, no estamos luchando por ese mundo. ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que entre todos tenemos que buscar, el mundo es complejo, tenemos que buscar todas las interrelaciones que hay para que el mundo digamos podamos conseguir lo que queremos después después naturalmente hay que afinar en cosas muy particulares y a lo mejor hay que estudiar las emisiones de co2 ¿no? pero yo creo que es como un médico un médico de medicina general tiene que ver el equilibrio completo del cuerpo y cómo se relaciona cada organismo con los otros tú no puedes estudiar el hígado como si existiera solo porque es mentira no todas las relaciones en conjunto y después, naturalmente, habrá cosas específicas de cada cosa, ¿no? Entonces, yo creo que cuando digo el desafío es tener presente, analizar todas las relaciones y entender que todas son importantes y que están al mismo nivel. Y a partir de aquí, cuando yo analice según qué, tengo que tener en cuenta algunas, cuando analizo, puedo tener en cuenta otras, pero siempre tengo este marco general donde sé que está todo, ¿no? Incluyendo sus relaciones. A esto me refería más bien. ¿no? Yo quería profundizar un poco más en alguna de las propuestas de economía feminista, porque, por ejemplo, el tema de poner el cuidado al centro de la sociedad está bien, pero lo que están haciendo es recortar lo social. Entonces, bueno, ir un poco por ahí. Ahora, yo intento explicar. La mirada de la, de la economía feminista. Ahora, tal vez en las propuestas podemos hacer un debate más amplio, ¿no? Que no se convierta en un. ¿no? Hola. Eh, yo te quería preguntar cómo qué pasa con esta economía feminista cuando ya ni siquiera el espacio para vivir pueden tener muchas familias cuando ya eh, por, por el mercado ya estos pisos, estas casas donde habitaban las familias ya ni siquiera existe. ¿Qué pasa con estas familias y con este cuidado que tú, del que tú hablas? Hola, yo te quería pedir una cosa sencilla, que pusieras un ejemplo de lo que sería una sociedad con economía feminista, un ejemplo como a los niños, vaya. Esta última pregunta es que eh, yo no lo plantearía así, o sea, no diría un ejemplo de una sociedad con economía feminista, yo diría que la economía feminista es una mirada más inclusiva que incluye mmm, todas las economías, ¿no? O sea, que no... Y que su objetivo, como el de muchas otras economías, ¿no? No es, porque claro, si yo digo el buen vivir, me dirán pues la economía ecológica también está por eso, la economía o los del decrecimiento también está por, y es verdad, ¿no? Y nos alegramos. Lo que incluye lo que hace hincapié la economía feminista es en todo este mundo de la economía del cuidado que las otras economías, digamos más críticas, no tienen en cuenta, ¿no? Entonces, este es digamos la visión que nosotras damos y que si tú me dices un ejemplo, un ejemplo me tengo que inventar una sociedad ideal porque no existen, ¿no? Es decir, un ejemplo, démosle prioridad y en esto coincidiremos con pues todos los que están por reducir el consumo, etcétera, démosle prioridad a todo lo que significa el cuidado de la vida en todas sus dimensiones, ¿vale? Eso significa dedicar mucho más tiempo a esto, que puede ser remunerado, que puede ser no remunerado, que puede ser público, que puede ser privado, esto es lo que tendríamos que ir discutiendo a lo mejor eso significa menos tiempo a el trabajo asalariado. Eso significaría, a lo mejor, que vamos a tener menos bienes de estos que a lo mejor no necesitamos tanto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay que producir. A lo mejor significa que no podemos irnos de vacaciones cada año a Egipto a no sé dónde, o que no podemos tener dos coches y segunda residencia, ¿no? Bueno, bueno pero estamos optando por otra cosa. Y en todo esto que todos los trabajos no, no existan devaluaciones y por tanto que hombres y mujeres tengamos el mismo reparto en renta, trabajos y tiempos. eso es un poco la idea. Y lo de la vivienda, que ya que tengo el micro, a ver, claro, es verdad, esta es la precarización brutal ¿no? de lo que estamos viviendo, la precarización de las condiciones de vida. Es que yo creo que el, la crisis que estamos viviendo en el fondo es un ataque brutal a las condiciones de vida de las personas es eso es como el lema de la última mani grande de Madrid que decía no es la crisis es el sistema no este era el lema que me parece muy bueno es, decir, es el sistema que nos lleva a esto a que no importa nada las condiciones de vida de las personas y lo que tenemos ahora es un ataque brutal y claro esto entra en eso como muchas precariedades no entra en que las condiciones de vida de las personas no tienen ninguna importancia, no son prioridad para nada. Y entonces podemos llegar, bueno, a que la gente en algunas partes está muriendo sencillamente de hambre, ¿no? alguna otra pregunta? ¿Alguna aportación, reflexión sobre el tema? Pensaba ahora, por ejemplo, las propuestas de renta básica, ¿cómo las contemplaría desde el...? no una economía feminista, porque sí que podría ser una manera de, bueno, como de que los cuidados sí que tuvieran más, más espacio, ¿no? Desde el momento en que las personas no tenemos que, que trabajar fuera para conseguir un dinero, sino que, que tenemos un sistema, una sociedad, que por el mero hecho de ser persona, recibes un dinero para tu manutención, ¿no? Para, bueno, para sujetar tu propia vida, ¿no? Y la de tu entorno. Yo tengo problemas con la renta básica, ¿no? Mm, creo que a lo mejor sería motivo de otro debate. Tengo problemas. Primero, el dinero sale del trabajo, es decir, mm, no hay dinero si no hay producción. La, o sea, la economía verdadera es lo que producimos y lo, con trabajo. O sea, vivimos de trabajos, ¿no? De todos. O sea, yo no niego que yo, a ver, que si una persona trabaja en una parte, en otra en casa o fuera, me da lo mismo, ¿Mm? pero que alguien no trabaje, a no ser que esté enfermo, que tenga alguna característica, para mí es un parásito. Yo no estoy dispuesta a trabajar por gente que no le da la gana trabajar. ¿No? Considerando trabajo, todas las opciones. A lo mejor a alguien le gusta tocar el piano, me parece estupendo, ¿no? O sea, pero si tú dices no, yo voy a tomar el sol cada día. Oye, pues yo no voy a trabajar para ti, que vas a ir a tomar el sol cada día. Esto de entrada. Segundo. Si nos reparten un dinero a cada una, eso de dónde sale? de trabajos, ¿no? Por tanto, de alguna manera, mmm, algunos o algunas estarán trabajando. Tercero, bueno, si se trata de repartir la renta, yo prefiero que se reparta por impuestos, ¿eh? que me parece más progresivo, ¿no? Por tanto, si se trata, si el problema es repartir la renta, podemos re repartirla, redistribuirla a través de impuestos y de gasto social, por ejemplo. No tengo ninguna seguridad que esa medida ataque al patriarcado, al revés. Podría ser, como alguna vez que en alguna parte se ha dicho, no, pues que la mujer ahora se le da un dinero. Podría ser que entonces te digan, oye, como ya tienes un dinero, pues ahora con mayor razón te quedas en casa, ¿no? Es decir, no creo que sea una medida que vaya contra el patriarcado. Y finalmente creo que es una medida que puede. Eh, tener como efecto que los salarios de los trabajadores caigan ¿No? y esto está bastante bueno hay gente que lo ha estudiado y está bastante escrito no que a medio plazo esta medida hará que todos los salarios caigan con lo cual es una medida para mí bastante no la tengo nada clara y de momento no estaría de acuerdo no Que, bueno, sobre lo que se ha dicho de propuestas políticas o ideas políticas que vayan de la mano de, de este planteamiento de poner la vida y el cuidado en el centro, que yo creo que es interesante eh, lo que plantean los estudios del tiempo, las políticas de tiempo, que también tiene que ver con, con, pues con replantearse los tiempos más allá del tiempo de trabajo, que, que, que parece que ahora todo lo vamos organizando en función de nuestros horarios laborales y pensar que hay pues que hay otros tiempos y que no necesariamente se tiene que centrar todo en lo en el trabajo de mercado ¿no? y en las jornadas laborales Aquesta sociedad eh, feminista o economía feminista no te inmole ¿eh? pero la habéis una mica idealista y no realista a ver, seguro que es idealista, como todo lo que estamos planteando, ¿no? Como el problema de la ecología frente al capitalismo, como el problema del decrecimiento frente al crecimiento, etcétera, 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 ¿no? O sea, tú dices, estamos dentro del sistema y no nos podemos quedar. Estamos todos y todas dentro del sistema, ¿no? Nos guste o no, estamos todos y todas dentro del sistema. Y lo que estamos intentando es este sistema. Eh, del cual pertenecemos y del cual formamos parte, intentar cambiarlo. Esto es lo que se trata, y de aquí estamos, pues, desde diversas eh, posiciones. Yo lo que planteaba era: eh, bueno, estamos intentando buscar los puntos de encuentro en nuestras posiciones para cambiarlo. ¿Qué es fácil? No, claro que no, por supuesto que no es que si fuera fácil ya no estaríamos aquí, ¿no? ya estaríamos en otra parte. Ahora, yo creo que también hay que mirar mmm, la fuerza de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros miramos la historia de las mujeres en este país en los últimos 30 años, pues no tiene nada que ver, ¿no? Las mujeres de los años 60 y las mujeres de ahora, no tiene nada que ver. La gente joven hoy no tiene nada que ver con la, con la época de mi juventud, y esto en 30 años, que en tiempo histórico no es nada, ¿no? Con lo cual... Claro, si tú miras, uy, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Sí, seguramente pasarán más generaciones, pero si yo miro lo que hemos hecho, pues esto te anima, ¿no? Y si yo veo a la gente joven con la fuerza que sube, siendo los problemas que tiene, pues esto me anima. Y si nosotros miramos, por ejemplo, lo que ha significado el 15M, una cosa que tres semanas antes, o dos semanas antes, o dos días antes de la convocatoria de aquella manifestación, nadie se podía imaginar ¿Cómo iba a aglutinar un descontento tan importante? Bueno, pues estos son los movimientos sociales, las fuerzas sociales que de alguna manera vamos reflexionando y vamos haciendo. Claro, mmm, si esto no existiera, tendríamos que preguntarnos cómo estaríamos, ¿no? porque de alguna manera las fuerzas de reacción son las que de alguna manera están aguantando que lo otro no sea peor, ¿no? O sea que yo creo que, yo en esto soy optimista, ¿eh? O sea que, no, no, es que si yo miro los 30 años que hemos pasado, mira, es que no tiene nada que ver, este país es otro, ¿no? Y sobre todo las mujeres, hemos hecho un cambio brutal. ¿Sabes que ha caído la fecundidad en este país de 2,8 a 1,1? A 1 en el 2000, ahora se ha recuperado un poquito por la inmigración. Y esto no hemos hecho, no hemos cambiado la constitución para eso, ¿eh? Y ha sido un cambio muchísimo más profundo. La incorporación de las mujeres en la, en la universidad, hoy hay más mujeres que hombres en la universidad, la incorporación al mercado laboral, la independencia de las mujeres, y solo hablo ahora desde las mujeres los cambios que han hecho. Y cuando digo la economía feminista, eh, a lo mejor lo he expresado muy mal, pero cuando hablamos de economía feminista estamos hablando de un mundo mejor para hombres y mujeres, no estamos hablando de una economía para mujeres, al revés. Estamos intentando ver un mundo donde no se excluya un trabajo que ha sido asignado a las mujeres, pero que es fundamental para el mantenimiento social. Y por tanto, lo que estamos intentando decir es, vamos a hacer otra economía y otro mundo para hombres y mujeres que podamos vivir mejor. En ningún momento estamos hablando de un mundo para mujeres. ¿no? Yo no sé si lo he explicado mal, pero creo que la idea es esta. No, no yo, yo quería... m'ha vingut en el cap quan parlaves de la invisibilització, no? d'aquesta invisibilització tan quasi bé total no? del, del, del treball de cura, del, del treball de cuidados, eh, la relació que això té amb els processos migratoris. No? Com, com en aquests moments tot el, tot el debat que hi ha sobre la immigració i l'atur i tal, en cap moment aflora que gran part de la gent que ha vingut aquí immigrada són, són dones i que es dediquen justament a aquest treball de cura i que en aquest moment eh, penso que difícilment, o sigui, que la crisi del treball, la crisi que vivim ara aquesta, el que a vegades s'anomena poc afortunadament la conciliació, no, que que les dones que treballen a a fora i a, a casa seria molt més dura i molt més difícil si no existís tots aquests fluxos migratoris de dones que venen cap aquí a fer-se cura de les criatures i de la gent gran, com això no emergeix en els debats sobre la migració? i que i que permet d'alguna manera aquesta invisibilització a eh, donar una imatge quasi bé negativa de l'aturat de l'immigrat aturat i que només fa que menjar-se recursos, sense tenir en compte que que si fos sense aquesta aportació, eh, doncs aquest sosteniment del mercat encara seria més difícil i més quasi bé impossible, no? I com això a més a més és un procés, és un aspecte molt important de la globalització, perquè això té unes repercussions molt grans també en els països d'origen, perquè aquestes dones, clar, també allà feien treball domèstic, en aquests moments qui, qui, umple, qui fi, qui està cobrint el forat que elles deixen, no? les mares, qui, qui està, no? i estic segur que potser no ho sabem massa bé, però que en, que en els països d'origen això també està creant, malgrat les remeses de, de diners que puguin enviar, està creant també problemes en aquest nivell, eh? també una, una crisi dintre dels del, treballs de cura. Bueno, hacer esta reflexión. Yo no es una pregunta, ¿eh? es simplemente a modo de reflexión. Lo que tú has dicho que las mujeres en 30 años que habíamos llegado a muchos sitios y es cierto, hay mucha diferencia también con la gente joven de ahora como cuando yo era joven hace 30 años, ¿no? Pero yo solo a modo de reflexión, os quiero decir a todos y a todas que es importante que estemos en los sitios y que nos hagamos visibles. Pero eh, a lo mejor es mi experiencia, que es mala. Yo las mujeres que he tenido que están en el poder han copiado los mismos papeles masculinos, incluso los han empeorado. Entonces, está bien que estemos en los sitios, todos y todas, pero para hacer más de lo mismo, mmm, que sí, que los hombres lo han hecho mal, eso ya lo sabemos, pero yo a una mujer, como soy mujer, yo le pido algo más y, y os confieso a todos y a todas que soy más exigente con ellas que con ellos porque espero más de ellas porque espero que vean tengan una visión femenina mm, no porque, porque somos diferentes y está bien que seamos diferentes pero para copiar y hacerlo peor pues ya estamos como estamos no y, y bueno es simplemente una reflexión a lo mejor es mi experiencia que que mis jefas desgraciadamente son peores que mis jefes hasta el momento que he llegado a pedir tener jefes y no tener jefas a lo mejor sí, me dicen, ellos también son malos, sí, pero a ellos ya los conozco, yo a ellas les pido un poquito más. Solo es una reflexión mía. A ver, yo creo que sobre este tema mmm, habría mucho que hablar, ¿no? Porque sí que es verdad, o sea, cuando tú entras en un mundo masculino, o asumes las pautas masculinas, o generalmente no te van a dejar. Y entonces, sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Claro, la gente va dando codos, y entonces, si tú quieres entrar ahí pues las mujeres renuncian a muchas cosas a tener hijos, a tener porque entran, digamos, la única forma que tienen de y asumen y como dices tú, muchas asumen con más fuerza los valores masculinos para que se note, ¿no? A lo mejor en otros cargos no, no sé, habría que analizarlo, pero es que bueno, aquí también a veces desde el movimiento se plantea realmente se pueden hacer políticas feministas desde los cargos o más bien lo básico se hace desde los movimientos sociales, ¿no? Es decir, desde el avance, y, y esto sí que yo, yo que estoy en la academia y estoy en los movimientos sociales, veo que cada vez más las ideas potentes salen de los movimientos sociales. En las instituciones siempre tienes límites. La institución, unas más, otras menos, pero te pone unos límites, ¿no? Y por tanto, mmm, yo creo que esto que se llama la política primera, la política no de las redes de mujeres, de las redes de los movimientos sociales, etcétera, y que son las que... Bueno, y el 15M, esto es una de las cosas que ha mostrado, ¿no? Lo otro, realmente, si asumes cargos, asumes en general las pautas masculinas. Ah, muchas gracias por venir a todos y muchas gracias a la profesora Cristina Carrasco por venir a hablarnos de economía feminista. Gracias. No, solamente que gracias por, por estar aquí, por escuchar. Y um, que estas ideas las tengamos presentes cada vez que, porque como seguiremos en debates de, muy, de temas variados, no, que las tengamos presentes y no decimos, bueno, ahora ya discutimos economía feminista, ahora vamos a discutir de los bancos, ahora vamos a discutir... No, um, intentemos buscar las relaciones siempre para tener no anteojos de cada color, sino unos multicolores ¿no? que nos permitan tener esta visión general. no. Gracias.